vamos acá a hacerle un sofritico natural a la merluza. Ya saben, acá en la cocina de Bárbara, todo me gusta hacerlo natural. Salud es vida, divino tesoro. No hay nada como la comida hecha en casa. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cure sin una buena alimentación. Esa es mi lema. No es lo mismo que usted pique todas sus cositas naturales a que usted use esos sofritos que ya vienen envasados. Usted no sabe cómo le va a hacer a su cuerpo. Y usted sabe que todo lo que es natural, hecho con sus manitas, en su casita, todo va a ser definitivamente más saludable, porque usted sabe lo que usted está comiendo, cómo fue que fue preparadito. Acuérdense que Dios puso todo lo bueno, lo natural, en el huerto del Edén, desde el principio de la creación. Así que eso es algo bien divino. Qué delicioso. Miren qué cosa más rica. Así que vamos a picar la cebollita como le gusta a mi esposo, bien finito. No le gusta la cebolla gruesa, él le gusta la cebollita así, bien, bien finita. Mucha cebolla, mucho ajo, queda divino. Así que no hay nada como la comida hecha en casa, picar todo natural. Falta el ajito, le voy a echar chilantrito, miren qué cosa más rica. Le voy a echar chilantrito también. Me encanta siempre utilizar mucho apio. ¿Por qué? Porque sé lo bueno que es el apio. Hasta en los jugos, con jugos de naranja. Me encanta. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El limoncito, no puede faltar el limoncito. Ya saben que esto es... ¡Uy! ¡Qué delicia! Sí. A mí me gusta usarlo mucho, picarlo chiquitito, y sí, delicioso. Le voy a poner el pedacito de apio. A mí me encanta. Uf, el apio me encanta. El apio me encanta en todo. En jugo, con jugo de naranja, con berro, con zanahoria, con remolacha, con pepino. ¡Qué bendición! El apio tiene tremendos beneficios. Tremendos beneficios tiene el apio. Así que aquí les dejo, miren qué delicia, acá en la cocina de Bárbara. Y vamos a ponerle el limón, espérense, vamos a ponerle el limoncito, porque el limoncito no puede faltar. El limón, siempre me gusta más el limón amarillo, pero bueno, en este caso hoy el que tengo es verde. Y es el que le voy a poner. Pero ustedes saben que el limón amarillo es mejor.
El limón amarillo es mejor. El limón amarillo. Y siempre la sal de Himalaya, que es la que yo uso, pero ahora que ya está caliente, el aceitico de oliva. Y ya lo eche, pues entonces es que procedo a echarle la sal de Himalaya. ¡Bendiciones!